tu alternativa. Ya en Escuintla, con la nitidez en señal e imagen que hacía falta. 305 TV. Sonido digital y profesionalismo en transmisión. 305 TV, tu alternativa. Hey, el mejor canal, como este no hay. Tu alternativa te lleva. Su programación, eventos de hoy. Con 305 te pegas. Con 305 te quedas. Con eventos especiales y programación. Es tan difícil que me mueva de mi casa hoy. 305, tu alternativa. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente aquí en su noticiero 305. Su servidor Mario Barrera le trae las noticias más importantes de nuestro departamento y también con nuestra compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Helen Cordero y nuevamente estoy acá con ustedes dándole las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y llevarles el acontecer noticioso de nuestra querida ciudad. Estos son los titulares. Adelante. Accidente en Zipacate. Vecinos beben aguas contaminadas. Alumnos sufren por aulas. Día de la Tierra. Joven se quita la vida. Esto y mucho más en su noticiero 305 TV. Acompáñenos. Un accidente se produjo en la carretera de Zipacate, donde resultó herido un motociclista que no pudo ser identificado, ya que los bomberos voluntarios, al llegar al lugar, constataron que el paciente se encontraba en estado inconsciente, por lo que fue trasladado al hospital regional de esta localidad. Solo se tiene conocimiento que es un pintor de Zipacate de La Gomera. Entre otras noticias, la Escuela Oficial Urbana Mixta de Colonia Los Naranjales no reúne las normas de una escuela urbana, ya que hay algunos alumnos que reciben clases en galeras provisionales, como si fuera una escuela rural funcionando en plena área urbana, según lo informa el profesor César Edmundo Arreaz. Pertenecemos a un clima caliente. Lo que ustedes ven alrededor son galeras convertidas en aulas. Vecinos de la colonia Palmeras del Norte dieron a conocer el problema que tienen con el agua potable. Bueno, ni tan potable, ya que ellos indican que este vital líquido viene directo de un río el cual no tiene ningún tratamiento especial para convertirse en agua potable. También dieron a conocer que debido a la suciedad las tuberías se tapan constantemente, según lo dio a conocer el presidente de COCODE, Carlos Trigueros. El problema de la tapazón de los tubos, nos quedamos sin agua días completos, semanas, que tenemos que estar agarrando baños, toneles de agua lluviza, y esperamos que ahorita también el alcalde y los señores del consejo pongan cartas en el asunto para que sea lo más pronto posible que nosotros podamos contar con ese vital líquido. Entre otras noticias, el día jueves 22 de abril se celebra el Día Internacional del Planeta Tierra, por lo que Teco Guatemala conmemora el Día de la Tierra, reforestando y recolectando basura, por lo cual se sembraron 100 árboles de la especie de palma en el kilómetro 61, bifurcación de autopista Escuintla-Tacisco-Puerto San José. Esta actividad liberada por Teco fue apoyada por escolares escuintlecos. Teco Guatemala contempla su compromiso social con la comunidad de Escuintla, según lo indica el ingeniero William Logan, gerente de la planta Teco. El día de hoy, Teco Guatemala decidió celebrar en grande el Día de la Tierra, y es por eso que estamos acá limpiando uno de estos basureros enormes que nos encontramos a la orilla de la carretera, y aprovechar para sembrar 100 árboles a lo largo de un kilómetro, que es lo que va en este lado de la autopista. Nos acompañan también autoridades del Ministerio de Educación
que han estado ahí trabajando en conjunto con nosotros. Entre otras notas, joven se quita la vida. Se trata de la joven madre Ana Patricia Muñoz Alonso, de 16 años de edad, la cual tomó la decisión de privarse de la vida dejando en la orfandad a un menor de edad de tan solo 2 añitos. El motivo de las causas se desconocen, ya que solo se tiene conocimiento que ella estaba conversando con una persona de sexo masculino, desconociendo su identidad, y posteriormente se dirigió hacia dentro de su vivienda y se escuchó una detonación de arma de fuego, según versiones de familiares que se encontraban en el lugar de los hechos. Cuando estos entran al lugar, ella estaba en el suelo. Sin vida, al lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional Civil para hacer los trámites correspondientes. Amigo televidente, muchas gracias una vez más por permitirnos entrar en sus hogares y por su fidelidad y sintonía en nuestro noticiero 305 TV. ¿No es así, Mario? Así lo dijiste, Helen, y por supuesto queremos agradecer el patrocinio del señor Jorge Villaseñor y su ferretería J.I.B. Protege nuestra tierra, pon la basura en su lugar. Muchas gracias por su sintonía y nos quedamos con el mensaje de nuestros patrocinadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.